Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar, ¿no? Porque se van a ir temprano para aprovechar el poco tiempo. No están presentes, falta que se pongan en línea Mónica, Norma y Erika. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con lo que habíamos terminado ayer. Permítanme un segundito ya para... Doc, Mónica estaba viajando para Tuxtla, entonces no se puede, no se va a presentar. Ok. Ok, bueno, nos habíamos quedado en tuberculosis urogenital, ya habíamos visto más o menos, pero históricamente es una enfermedad de antaño. Sí, en 1882 Koch descubrió la causa que originaba la tuberculosis pulmonar. Ellis en 1882 también descubrió que era una bacteria con resistencia a ácido alcohol, ¿sí? Mettler en 1926 halló lesiones renales microscópicas en la corteza renal de manera bilateral, sí, sin estadificar al 100% si era secundario a la infección por tuberculosis a este nivel. Sí, en 1870, Bryan realizó una intervención urológica que fue una nefrectomía en un paciente con pionefrosis, ¿sí? Que fue secundario a una obstrucción por tuberculosis. Sí, epidemiológicamente, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente un tercio de la población va a estar infectada por tuberculosis. Sí, aparecen 8 a 10 millones de casos nuevos de tuberculosis en actividad por año. Sí, es una infección oportunista más común en los pacientes con SIDA. En todo el mundo, la tuberculosis genitourinaria es responsable del 14% de las manifestaciones no pulmonares y 20% fue registrado en la raza blanca. En el mundo occidental, aproximadamente entre el 8 al 10% de los pacientes con tuberculosis pulmonar van a desarrollar TB renal, y en los países subdesarrollados, la proporción de personas con tuberculosis en la orina pueden llegar hasta el 15 o al 20%. Bueno. En cuanto a la transmisión y desarrollo de la enfermedad, doctores, acuérdense lo que les comenté ayer, la infección va a ser mediante una transmisión aérea, ¿sale? Va a ser mediante transmisión aérea. Al riñón va a llegar hematógenamente secundario del pulmón, lo que les había yo comentado, ¿no? Se va a adquirir por inhalación de microgotas en suspensión. La exposición a pacientes con tuberculosis laríngea o pulmonar cavitaria se asocia con el máximo riesgo de transmisión. La probabilidad de que una persona se infecte va a depender del tiempo de exposición al caso fuerte o al diagnosticado, ¿sí? La magnitud del inóculo bacilar inhalado y a la inefectividad de la cepa micobacteriana. Sí, se van a agrupar en una especie de complejos llamado micobacteriosis. Sí, aparte va a estar también el Africanum y el Bovis. En nuestro medio, aproximadamente el Mycobacterium tuberculosis va a ser el agente etiológico habitual de las enfermedades urológicas. Es un bacilo aeróbico que estricto que tiene como característica ser ácido alcohol resistente, es sensible a la luz solar, al calor, la luz ultravioleta y algunos desinfectantes, pero es resistente a la desecación. Inmunológicamente y patogénicamente, el Mycobacterium va a llegar a los órganos genitourinarios por vía hematógena de los pulmones. Una vez producida la primoinfección, en el 90% de los casos, la respuesta inmunitaria que se desencadena va a ser suficiente para evitar el desarrollo de la enfermedad clínica. ¿Sí? Los bacilos van a permanecer en un estado latente en pequeños focos. Sí, la tuberculosis renal va a ser el sitio extrapulmonar de afección más común, que va a comprender entre el 15 al 20% de todos los casos
extrapulmonares, ya lo habíamos visto al principio, se comentaba 14% aproximadamente. Sí, los bacilos generalmente se van a encontrar en la región corticomedular en forma de granulomas. Y cuando el individuo es infectado inmunológicamente, el bacilo se reactiva resultando en una diseminación dentro de la médula, causando una papilitis. ¿Sale? Esta enfermedad, como se había comentado, clínicamente en vías urinarias no va a dar una sintomatología como tal. De hecho, cuando veamos también el diagnóstico, podemos sospechar nosotros la presencia de una infección a nivel geniturinaria por tuberculosis con un simple examen general de orina. ¿Sí? Entonces, no va a dar síntomas en la vía urinaria a menos de que ya esté causando complicaciones en la vía urinaria la enfermedad. Sí, esta enfermedad va a progresar lentamente y va a resultar en una necrosis extensa de toda la papila y puede incluso formarse francas cavidades con abscesos y provocar destrucción del parénquima. Generalmente, esta forma de presentación es unilateral. Las lesiones se pueden ulcerar, los túbulos colectores pueden causar también baciluria. Sí, la afección progresa y puede ocurrir fibrosis con escaras, cicatrices o atrofias parciales del parénquima renal, siendo su principal complicación la hipertensión. Sale por toda esta afección que hay a nivel del parénquima renal. Todos los demás órganos geniturinarios se van a infectar después o se van a afectar después. Acuérdense lo que les había yo comentado, cuando veamos, las infecciones de vías urinarias son por vía ascendente. Los tumores en el urotelio son vía descendente por el fenómeno de la cascada o por el fenómeno de corriente abajo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Al igual, esta infección por Mycobacterium también es un fenómeno de la cascada, ¿no? Entonces, va a iniciar en el riñón, ahí va a ser el sitio primario de la infección para posteriormente afectar los demás órganos, ¿no? Hay dos mecanismos por los que puede llegarse a provocar la falla renal, que va a ser por una infección intrínseca causando endarteritis obliterante o bien por una atrofia renal secundaria a una obstrucción debido a estenosis de ureter o a múltiples estenosis del infundíbulo. Es más frecuente la dos, doctores. Sale signos y síntomas. Acuérdense lo que les dije, por lo regular van a estar asintomáticos. Sí, ya cuando hay complicaciones, ¿sí? ¿Y cuál es la principal complicación? Pues obstrucción. Cuando hay obstrucción puede haber infección. Si hay infección puede haber hematuria, ¿sí? Si hay obstrucción puede haber cólico, ¿sí? La presencia de sangre en el eyaculado, si están afectándose las vesículas seminales, ¿sí? La presencia de hipertensión arterial, astenia, anorexia, adelgazamiento como molestias secundarias a la afección primaria que es a nivel pulmonar, ¿sale? La pionefrosis febril y tóxica van a ser raras. ¿Sale? La tuberculosis renal va a haber un antecedente de una infección previa renal adquirida por vía hematógena. Va a verse la presencia de calcificaciones, ¿sí? Necrosis papilar, estenosis calicial y una estenosis de la unión ureteropiélica. ¿Sí? A nivel ureteral, la extensión de la enfermedad va a ser una extensión de la enfermedad renal cuando se afecta el uretero. Y va a producir una fibrosis, estenosis, afectando más frecuente a la unión uretero-vesical, ¿sale? A nivel vesical va a ser secundario a la enfermedad renal, todas son secundarias, como ya les dije. Las úlceras tuberculosas van a ser poco comunes, pero pueden aparecer en cualquier localización vesical, como en hoyos de golf. Sí, también puede haber la presencia de tuberculosis en el epidídimo, en los testículos, ¿sí? En la túnica albuginea que envuelve a los testículos. A mí me tocó operar un pacientito en Tapachula con un hidrocele y al momento de realizar la resección y quitar la túnica albuginea, pues se veía todo granuloso, ¿no? Y bueno, jamás pensé, ¿sí?, que iba a ser tuberculosis geniturinaria. A pesar de las características de la túnica, ¿no? Se mandó a estudio histopatológico y fue donde nos reportó que era una infección por tuberculosis, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, toda la vía urinaria ya teniendo la infección en el riñón, pues no está exenta de que también se pueda contagiar por esta bacteria, ¿no? Acuérdense lo que les había dicho, la prueba de tuberculina se le va a realizar ante la sospecha de una tuberculosis pulmonar. Pero si yo ya tengo la sospecha de una tuberculosis en vía urinaria, pues también le puedo pedir la prueba de la tuberculina, que es en la piel. ¿Sí?
El examen general de orina, lo que les comentaba, ¿qué es lo que vamos a encontrar, doctores? Vamos a encontrar una piuria estéril, o más bien dicho, vamos a encontrar una leucocituria estéril, doctores. Sí, ¿qué quiere decir? Que va a haber la presencia de un proceso inflamatorio sin la presencia de bacterias, sin la presencia de algún otro microorganismo que me esté indicando a mí la presencia de ese proceso inflamatorio en la vía urinaria. Entonces, cuando yo tengo una piuria estéril, tengo que sospechar en tuberculosis en genitourinaria hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? El gol estándar, pues, va a ser un cultivo de Lowenstein-Jessen, que son cultivos especiales de la orina en busca de este tipo de bacilos, ¿no? Y ya si se quiere ser más estricto para establecer el diagnóstico, pues hay que realizarle una PCR en orina en busca de Mycobacterium y va a ser el diagnóstico con mayor especificidad y sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es el detalle de estos dos, doctores? Tanto el cultivo de Lowenstein-Jessen como la PCR, pues el costo, ¿no? Diagnóstico por imagen, en una placa simple de abdomen vamos a ver calcificaciones, microcalcificaciones, múltiples calcificaciones en lo que es en el riñón, ya sea en la corteza o en las papilas. Sí, incluso también se llega a ver calcificación a nivel vesical, es una imagen muy característica. Sí, por lo regular se le tiene que pedir estudios contrastados, ¿por qué? Porque una complicación de estas infecciones es que puede producir estenosis. Sí, puede producir estenosis a nivel de los cálices del riñón o bien puede producir estenosis a nivel ureteral distal, doctores. Entonces tengo que pedirle estudios contrastados para descartar esta obstrucción. Y si hay una obstrucción, estos estudios contrastados me van a servir para valorar si ese riñón está funcionando. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Hay que hacerlo con diagnósticos con pielonefritis aguda, con lesiones del intersticio, masas ocupantes en los abscesos, divertículos caliciales en las cavernas y uretritis quística en lesiones del... Perdón, ureteritis quística en las lesiones del uretero. ¿El tratamiento cuál va a ser, doctores? El mismo que se utiliza para el pulmonar, doctores. El tratamiento acortado, estrictamente supervisado con el uso de rifampicina, isoniazida, etambutol. ¿Sale? Como ya lo vieron en neumo. Aquí se ve esas calcificaciones, múltiples calcificaciones en el parénquima renal. Se ve también calcificaciones a nivel de los pulmones. Entonces, y aquí se ve también el riñón, pues si veo esta imagen a nivel pulmonar y veo estas imágenes a nivel renal, pues es tuberculosis, ¿no? No hay vuelta de hoja. Sí, esta es una pielografía retrógrada, ¿sí? Donde se ve dilatación, ¿sí? Del cáliz superior secundario a una estenosis calicial, que les había yo comentado. Miren, la vejiga con este estudio contrastado se va a ver contraída, se va a ver retraída, se va a ver una vejiga de poca capacidad. Por el proceso infeccioso, por las calcificaciones, va a haber una contracción a este nivel y por ende, pues va a ser una vejiga de poca capacidad. Ante estas imágenes, pues también sospecho la presencia de tuberculosis. Más, si a nivel renal vean todas estas microcalcificaciones que hay, ¿sí? En lo que es el parénquima renal. Esto principalmente, lo demás ya tiene contraste, no se puede valorar, pero esto sí son calcificaciones, más esta imagen, secundaria a una retracción vesical, pues es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Bueno, estos estudios contrastados son para valorar ya las complicaciones, la hidronefrosis, la uropatía obstructiva, para ver si ese riñoncito funciona. Pues aparentemente sí está funcionando porque está concentrando el medio de contraste y lo está eliminando. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el tratamiento quirúrgico, doctores? Pues el tratamiento quirúrgico, la finalidad va a ser retirar o extirpar el tejido enfermo. ¿Sí? Si ya hay una exclusión renal secundaria a este proceso infeccioso que condicionó una exclusión secundaria a una uropatía obstructiva, pues se le puede realizar una nefrectomía, se le puede realizar una nefrectomía parcial porque vimos que también se puede afectar nada más un cáliz. O bien, si se complica con la formación de un absceso, realizarle el drenaje del mismo. Si hay una de epidídimo que no hay mejoría con el tratamiento, realizarle una epididectomía. ¿Salen? Ya más tarde se tienen que hacer cirugías reconstructivas secundarias a las complicaciones que produce esta enfermedad. Si hay una estenosis ureteral, pues ya sea realizarle una dilatación o una endopielotomía, o bien realizarle una reconstrucción a cielo abierto, ¿no? Si tenemos vejigas con poca capacidad, como se ve acá, pues se realiza cirugías de ampliación, que es una cistoplastia de ampliación, para volver a tener a la vejiga de tamaño normal, porque aquí vamos a tener una vejiga de poca capacidad y por ahí el pacientito
va a cursar con poliuria, polaquiuria, nicturia, no por la capacidad pequeña que tiene la vejiga. E incluso se puede pensar en derivaciones incontinentes o reservorios urinarios continentes. Sí, ya por último, para tocar el último tema de lo que son enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, sí, vamos a hablar de lo que es la uretritis gonocócica. Sí, actualmente dos fenómenos sociales han mantenido la prevalencia general, no solo de la uretritis gonocócica, ¿no?, sino todas las enfermedades de transmisión sexual, que es la liberación de la conducta sexual en las sociedades y los movimientos migratorios. Epidemiológicamente, la gonorrea va a ser la segunda infección de transmisión más frecuente en los Estados Unidos y su incidencia continúa elevándose. Dentro de la definición de las enfermedades de transmisión sexual, durante muchos años, tanto la sífilis como las gonorreas fueron las únicas reconocidas como unas infecciones sexualmente transmitidas. La gonorrea tuvo un pico en los años de los 60 y posteriormente decreció, ¿sí?, a partir de los años 80 por el uso de antibióticos, ¿sí?, por los diagnósticos oportunos, pero actualmente por los dos puntos que ya habíamos visto previamente, pues han resurgido otra vez esta enfermedad, y no solo que ha resurgido, sino también tenemos cepas que son resistentes a la penicilina, porque previamente el tratamiento de elección era con la penicilina. Actualmente no, hay nuevas cepas, y lo más sorprendente de esto para tener en cuenta en el tratamiento, pues, es la resistencia que tienen a los antibióticos, ¿no? La mucosa de los órganos genitales van a constituir la principal vía de entrada de estos microorganismos, ¿sí? Los mecanismos de transmisión van a consistir principalmente a través del contacto con lesiones ulcerosas, con vesículas, con neoformaciones ricas en microorganismos infectantes, como es el caso de la sífilis, herpes o los condilomas, ¿sí? Por el contacto con secreciones cervicovaginales o con el semen que contienen agentes infecciosos, como es en el caso de la gonorrea y la infección por clamidia trachomatis, y por el contacto con la sangre o secreciones genitales que contienen agentes infecciosos, como lo son el VIH, el citomegalovirus o el virus de la hepatitis B. Clínicamente se van a agrupar en grupos de acuerdo a las manifestaciones clínicas que van a presentarse. ¿Sí? Si tenemos infecciones cuya manifestación principal van a ser las úlceras, pues vamos a pensar en una infección por sífilis, por chancro o por herpes genital. Si tenemos infecciones que se van a manifestar por vesículas gigantes, pues vamos a pensar ¿en qué? En un herpes, ¿no? Si tenemos infecciones que se van a manifestar como neoformaciones, pues vamos a pensar en virus del papiloma humano o la enfermedad por molusco contagioso, ¿sí? O bien, infecciones caracterizadas por sección uretral o cervicovaginal. Entra aquí también lo que es la gonorrea, ¿sí?, la tricomoniasis, la cervicitis y la uretritis por clamidia, ¿sí? Además de clamidia trachomatis por micoplasma genitales, ¿sale? También puede ser por una combinación de este tipo de infecciones, como es el linfogranuloma venéreo, en el que se van a encontrar úlceras gigantes, afección ganglionar, secreción uretral o cervical, ¿sí? El granuloma inguinal con úlceras gigantes más tumoración inguinal y el chancloide, que cursa con la úlcera genital más linfadenopatía y secreción uretral, ¿sí? O bien, infecciones con manifestaciones sistémicas, como es el caso del virus de la hepatitis, del VIH, que puede causar encefalitis, neuritis periférica, manifestaciones dermatológicas, las infecciones por el citomegalovirus que van a causar neumonitis, nefritis, necrosis de las glándulas suprarrenales, hepatitis, retinitis e infecciones virus de la hepatitis B que van a causar hepatitis viral aguda o crónica. Sí, también podemos encontrar la presencia de parásitos. ¿Qué tipo de parásitos? Principalmente lo que es la escabiasis, ¿no?, que nos va a producir lo que es vulgarmente conocido como lo es la sarna, ¿sale? Entonces,
vamos a pensar en esta etiología en las enfermedades de transmisión sexual, cuando son virales, bacterianas, por hongos, por parásitos, y van a presentar esta entidad clínica o los síndromes que ya habíamos visto previamente, ¿no? Cuando hablamos de uretritis gonocóxica, vamos a incluir la secreción transuretral. Lo característico es que esta secreción va a ser abundante y va a ser purulenta. ¿Acompañado de qué? De dificultad para la micción. Y, bueno, al hablar de dificultad de la micción, estaríamos hablando de sensación de ardor en la uretra distal. Ahora, que es relacionado al final de la micción, estaríamos hablando de estranguria, ¿vale? Otras manifestaciones que podemos encontrar son fiebre, escalofríos, dolor perineal, dolor genital, y los síntomas urinarios son infrecuentes, ¿no? Pero cuando ya hay fiebre o escalofríos, pues estaríamos hablando ya en una infección sistémica, doctores. Al realizar una exploración física, ojo, para todas las enfermedades de transmisión sexual, hay que explorar genitales, hay que explorar el ano, ¿sí? Y hay que explorar también la región inguinal. Sí, y por lo regular hay que explorarlo después de que haya miccionado mucho para ver que la orina no haya barrido ese exudado transuretral que es característico en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces tiene que haber tenido una micción muchas horas atrás para poder valorar esto. En el laboratorio que vamos a encontrar, con la tinción de Gram, pues vamos a encontrar los diplococos Gram negativos dentro de leucocitos polimorfonucleares. ¿Con qué tenemos que establecer el diagnóstico diferencial? Con clamidia trachomatis. ¿Sí? ¿Qué complicaciones van a presentar estos pacientes con infección por uretritis gonocóxica, doctores? Acuérdense, va a ser la principal causa de estenosis, va a ser la principal causa de infecciones a nivel del testículo y del epidídimo. En las mujeres va a causar salpingitis y enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Así como puede producir también artritis, dermatitis, meningitis y endocarditis. También son causas de estos procesos infecciosos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En las enfermedades de transmisión sexual se utiliza mucho la monodosis, ¿sí? Aquí nada más utilizan la terapia por 7 días cuando ya estamos pensando en una enfermedad sistémica. Pero como habíamos visto previamente, por lo regular en farmacocinética y farmacodinamia, por lo regular los antibióticos no tienen que ser menos de 5 días ni más de 10 días. Entonces un servidor por lo regular siempre utiliza el tratamiento de 7 días y casi siempre utilizo la ceftriaxona en conjunto con azitromicina, que con esas dos combinaciones le dan a todas las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? La uretritis no gonocóxica, la tricomoniasis va a ser una enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Epidemiológicamente, cada año se registran 174 millones de casos nuevos en todo el mundo y más de 8 millones de casos nuevos en América del Norte. ¿Sí? Hay una mayor incidencia en los países que se encuentran en desarrollo, en las mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales. ¿Cuál va a ser la causa? Va a ser originado por Trichomona vaginalis. ¿Sí? Es una causa principal. También clamidia trachomatis va a producir uretritis no gonocóxica, pero la principal infección va a ser por tricomoniasis, ¿sale? Estos pueden afectar la vagina, la uretra, las glándulas de Bartholin, las glándulas de Schenck, la próstata. Por lo regular no se ve afectado ni el ano ni el recto. Tiene un periodo de incubación de 4 a 28 días. ¿Sí? El ser humano es el único huésped que se conoce. Clínicamente vamos a encontrar datos de uretritis exudado, a diferencia del exudado que se encuentra en la gonocóxica, va a ser la diferencia que no va a ser exudado purulento, ¿sí? Por lo regular va a ser más blanquecino, va a ser espumoso, puede ser fétido o puede llegar a ser verdoso, ¿sí? Y a nivel clínico genital de la mujer, pues vamos a encontrar una vagina aframbuesada o bien cérvix o cuello en frambuesa. ¿Sale? El diagnóstico por realizar un cultivo uretral, ¿sí? O un examen microscópico de la orina con la presencia de protozoos móviles, ¿no? El detalle de realizar el cultivo uretral en el hombre, pues es un poquito traumático, ¿no? Porque se mete un cepillado para hacer un raspado transuretral, entonces es muy, muy, muy molesto. Entonces, no hay nada como la clínica, los pacientes se los van a agradecer y
¿Qué se van a encontrar al microscopio? Pues los protozoos móviles. El tratamiento para clamidia trachomatis va a ser tanto en uretritis como en cervicitis, la azitromicina en monodosis igual, doxiciclina por 7 días, y si ya pensamos en un linfogranuloma venéreo, que lo vamos a ver más adelante, pues utiliza la doxiciclina o bien la eritromicina por periodos largos hasta de un mes. ¿Sí? El linfogranuloma venéreo va a ser una infección bacteriana de transmisión sexual con afección sistémica, va a ser causada por clamidia trachomatis en los serotipos linfotrópicos L1, L2, L3 y L2B. Sí, también se conoce como enfermedad de Durand-Nichols-Fabry. Vamos a encontrar la presencia de linfadenopatía venérea. También se le conoce como cuarta venérea, bubón tropical o linfogranuloma inguinea. Sí, epidemiológicamente vamos a encontrar áreas endémicas con linfogranuloma venéreo, como es en África, sí, sudeste asiático, en el Caribe. Aproximadamente el 2 al 10% de las úlceras genitales van a deberse a este tipo de infección. Los hombres presentan frecuentemente la forma aguda de la enfermedad, mientras que las mujeres se van a considerar, ¿sí?, como portadoras asintomáticas. Pero, pues, el hecho de que sean asintomáticas no quiere decir que en un futuro puedan tener complicaciones. ¿Sí? Ya vimos cuáles son los serotipos más frecuentes en el linfogranuloma venéreo de clamidia. Sí, la enfermedad se adquiere durante la relación sexual o bien con el contacto con el exudado. Sí, la transmisión puede durar años. También es posible el contacto indirecto por fomites o accidentes de laboratorio. A diferencia de los serotipos de la A y K, confinados a la mucosa oftálmica y urogenital, el serotipo L y en particular los subtipos etiológicos del linfogranuloma venéreo son microorganismos que son muy invasivos, que se diseminan hacia el tejido conjuntivo subyacente y se extienden hacia los ganglios linfáticos regionales. Por eso es lo que les comentaba, que tenemos que explorar ante la sospecha de cualquier enfermedad de transmisión sexual, pues hay que explorar la región inguinal en busca de ganglios inflamatorios, que nos van a orientar hacia las patologías que producen inflamación a este nivel. Y la principal causa, pues, va a ser linfogranuloma venéreo, doctores. Al hablar de las manifestaciones clínicas, van a haber lesiones primarias, secundarias y terciarias. En la lesión primaria vamos a tener un periodo de incubación de 3 a 30 días. Va a aparecer una pápula o una vesícula que se va a localizar en la zona de inoculación, ya sea genitales, recto o ano. Sí, la boca y la garganta son reportadas como localizaciones muy insólitas. Sí, un tercio de los pacientes refieren no haber notado lesión inicial alguna. Sí, en ocasiones se pueden asociar con exudado uretral, cervicuterino o rectal. Las lesiones primarias se pueden ulcerar, ¿sí?, alrededor de una semana, curan espontáneamente. Las lesiones secundarias que vamos a encontrar, ya va a haber afección principalmente inguinal, a lo cual se le va a llamar linfadenitis o linfadenopatía de bubón. Sí, se ve aproximadamente entre la segunda y la sexta semana del contacto inicial. Sí, se van a manifestar con la inflamación de ganglios linfáticos regionales a nivel inguinal y tejido circundante. Y hay en algunas ocasiones que estos ganglios se llegan a romper. ¿Sí? Las lesiones terciarias o estadio terciario o síndrome genitorrectal, la mayoría de los pacientes se van a recuperar de las lesiones secundarias sin presentar secuelas. En un pequeño grupo, alrededor del 15%, principalmente en hombres y mujeres homosexuales, se van a presentar principalmente por no tener el tratamiento adecuado. ¿Y entonces qué va a pasar? La infección va a persistir se va a diseminar a los órganos anogenitales. ¿Y qué va a producir a este nivel cuando no se traten estos casos? Destrucción del tejido, proctitis, proctocolitis, fístulas, estenosis en el recto, obstrucción linfática, fibrosis de los genitales externos, e incluso se está realizando estudios para ver que es una de las causas de aparición de cáncer a nivel rectal. Entonces, esta es una lesión inicial en el pene, una lesión ulcerosa que puede estar acompañado de exudado, no va a ser un exudado fétido como tal, ¿sí? Entonces, aquí se aprecian cómo están inflamados los ganglios inguinales bilaterales, más los del lado izquierdo.
E incluso estos ganglios se llegan a abrir, ¿sí? Y se llegan a fistulizar, como es en la región de la ingle o en la región inguino escrotal. ¿Sí? Entonces, estas son las lesiones características en el linfogranuloma. ¿Sí? ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de laboratorio? Pues mediante un cultivo, serología, técnicas de amplificación del ácido nucleico o técnicas confirmatorias como lo es el PCR. Existen criterios diagnósticos para decir si es o no un linfogranuloma venéreo. El caso probable es cuando sabemos que tenemos un caso de linfogranuloma venéreo con serología positiva, pero no sabemos cuál es el serotipo. Cuando ya sabemos cuál es el serotipo, pues va a ser un caso confirmado. ¿Sale, doctores? Esa es la diferencia entre caso probable y caso confirmado. ¿Sale? El curso y la evolución, aproximadamente el 15% de los pacientes, como ya habíamos mencionado, van a evolucionar hacia un estadio terciario de la enfermedad, pudiendo presentar complicaciones serias, severas. ¿Sí? El pronóstico cuando es diagnosticado en estadios tempranos, ¿sí? Pues existe una buena respuesta al manejo con antibiótico terapia, pero ya cuando hay cepas resistentes o bien cuando se diagnostica tardíamente, pues el pronóstico va a ser reservado por el daño tisular que tienen este tipo de pacientitos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con todas las enfermedades de transmisión sexual, pero si yo tengo la presencia de una úlcera primaria a nivel genital, la presencia de adenopatías, la presencia de exudado transuretral no fétido, pues es linfogranuloma venéreo hasta no demostrar lo contrario, doctores. El tratamiento, pues es con doxiciclina o eritromicina. El tratamiento es largo, aproximadamente 21 días. Y también está indicado el manejo quirúrgico para las complicaciones, para las fístulas a nivel de la piel, a nivel de la ingle, ¿sí? Porque si no, no van a curar esas lesiones, ¿no? Como está abierto lo que es el ganglio, pues va a estar fistulizándose, saliendo el linfa, probablemente dicho, ¿sí? Al erradicarse la infección. ¿Sí? ¿Qué otras complicaciones pueden producirse estos pacientes cuando ya hay lesiones terciarias en este 15%? Pues estenosis a nivel rectal, pues hay que darle tratamiento, o bien se puede complicar también con la aparición de cáncer. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, doctores? Muchas porque no lo han visto en clases, ¿no? Pero yo creo que entre la diferencia entre lo que es una uretritis gonocócica y no gonocócica, no hay tanto pierde. Sí, en la diferencia principal, pues va a ser las características del exudado transuretral, ¿no? Cuando es fétido amarillento, pues pensaríamos en una gonorrea, es característica. Cuando se establece el diagnóstico de gonorrea, cuando es blanquecino, cuando es transparente o cuando es verdoso, pues vamos a pensar en una tricomoniasis. Sí, el tratamiento pues es completamente distinto. Cuando es gonocócica, el tratamiento es con ceftriaxona. Sí, cuando es no gonocócica, el tratamiento se puede realizar con azitromicina. Sí, y aparte la azitromicina y la ceftriaxona también se utilizan en otros tipos de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, utilizando esa combinación, prácticamente le van a dar a la mayoría, a un 70, un 80% de las enfermedades de transmisión sexual. Obviamente, el virus del papiloma humano, el virus del herpes zóster, pues no van a responder a este tratamiento, ¿no? Porque son enfermedades virales. El tratamiento es completamente distinto. Sí, yo creo que no se ve aquí virus del papiloma humano en el temario, pues porque probablemente lo llevaron cuando llevaron ginecología y obstetricia, y cuál es el tratamiento cuando la paciente está embarazada o no lo está. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, doctores? Porque ya sé que están ansiosos por irse a su clínica de yesos. Vi que se conectó Erika. Norma. También Mónica, también Mónica. Norma. No la veo. Ah, ya la vi, ya Aquí la vi. estoy, Rock. Dijera Ever, después de tu largo viaje. ¡Ah! Ever fue el que abogó por ti, No, doctora Mónica, ¿eh? gracias ¿A quién fue? por Ah, fue César, mira, y yo ando quemando a Lever. Está bien, César, desde ayer no sé si lo demostraste con ella o eres el tigre de todo el salón. Ah, no, creo que estabas defendiendo a su Hailey ayer, o no me acuerdo a quién andabas defendiendo, ¿no? Sí, también. Pero ya te
Ya dijeron tus compañeros, tus compañeras, Eduardo, tú eres el tigre. Bueno, doctores, lo vamos a dejar.